¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida al capítulo número 12 de nuestro programa Con la Boca Abierta. Y hoy nos vamos a ir a una estancia, a una cocina que quiero empezar diciéndote las medidas. En la pared de las torres mide 4 metros y cuando entre por la puerta vamos a ver una cocina de ancho de unos 3 metros. ¿Y qué vamos a ver? ¿Cuáles son las características de esta cocina? La primera, su color. Es un blanco nata seda. Es un poco menos blanco que el blanco que estamos acostumbrados a ver. También vamos a ver una encimera en Decton, el color Blaze, que es un gris con un brillo especial, el brillo que tienen los acabados Decton. Me encantará enseñaros cómo es el side by side, el doble frigorífico de Liebherr, sus bisagras y su cierre. También os quiero explicar cómo se puede componer toda la parte de la cocina superior con las puertas, una gran gaveta de 120 y un super fregadero. Y quiero decirte, después volveré aquí para responder los mejores comentarios y terminaremos con las tomas falsas. Pero de momento, nos vamos a la cocina y continuamos este proyecto viendo los muebles. Pues ya estamos aquí en el domicilio y ahora vamos a ir paso a paso viendo todos los detalles de esta cocina. Y quería comenzar con la parte de las torres. Os contaba en la tienda que tenía un side by side, que es el doble frigorífico, que lo vamos a ver ahora, pero me interesa comenzar por la torre de horno y microondas. Este modelo de torre, hay varias versiones en las que el horno y el microondas pueden quedar a diferente altura. Lo mismo con el interior. En este caso, hemos instalado una gola vertical de arriba abajo que nos permite abrir la puerta superior y la puerta inferior. Y aquí viene el truco de esta torre. Le hemos instalado 2 cajones interiores. ¿Cuántas veces hemos visto en los vídeos lo importante que es el cajón interior? ¿Por qué? Porque te ayuda a tener todo muy bien organizado y acceder muy fácilmente a cualquier parte de tu mueble. Por eso esta torre viene con 2 cajones interiores. Así lo que conseguimos es cuando se cierra la puerta quedan las dos partes simétricas, tanto arriba como abajo. Cuando colocas un side by side, que es una pieza de 60 centímetros de congelador y 60 centímetros de frigorífico, estamos hablando de 1,85 m de altura, lo que consigues es tener un espacio dividido de todos los congelados y todos los fríos de tu cocina. Fíjate, cuando abro, qué maravilla, 8 cajones para distribuir todo el congelado de tu cocina y un espacio completo con la puerta para todo el frío de tu cocina. Y algo característico de los frigoríficos de Liebherr, aparte de su apertura, de su gran asa, es este tipo de bisagras que cuando llegan a este punto sueltas la puerta y fíjate, ella sola llega ahí y cierra automáticamente. Eso es muy bueno porque será muy complicado que tu frigorífico quede abierto. Algo muy importante para librar estos tiradores es dejar un espacio entre la pared y la primera máquina y el primer electrodoméstico, como en este caso que hemos colocado una regleta de 12 centímetros. Con esto conseguimos que la puerta abra más de 90 grados sin golpear la puerta de la cocina. Y en la parte superior tenemos 2 muebles altillos, un departamento que no utilizarás todos los días, pero que es un hueco muy bueno en tu cocina y que estoy seguro que encontrarás algo que guardar. Hemos hablado en muchos vídeos de los cierres a techo en las cocinas. ¿Cómo se hace un cierre al techo? Bueno, pues yo creo que depende también lo que te encuentres, el techo que tenga ya tu cocina en construcción. Por ejemplo, en este mismo caso, aquí venía ya una falsa viga y una canal de la propia constructora. Así estaba el techo cuando entregaron a nuestros clientes este piso. Por lo tanto, era muy sencillo tapar en este lado, pero mucho más complicado tapar el techo en este otro lado, por todas las formas que hacía. Bueno, no pasa nada, se cierra una parte y la otra se puede dejar al aire, no hay problema ninguno, tenlo en cuenta en tu cocina. Quería explicaros estas dos torres. La primera, que parece una torre normal, y lo es, por supuesto, dentro tiene la caldera, la famosa caldera. ¿Cuántos quebraderos de cabeza nos dan las calderas en las cocinas? La caldera, el tubo del gas que acomete, las llaves de corte y toda la normativa que hay que cumplir a la hora de tapar estos aparatos. Fíjate qué bien queda cuando construyes una columna completa, porque aparte de que queda escondida, te queda un espacio muy amplio que puedes aprovechar para colocar un montón de artículos de tu cocina. Y en este caso vemos productos de lavado. ¿Por qué? Porque debajo, justo de la torre,
todavía aprovechamos y podemos instalar la lavadora. Con esto lo que ganamos es quitar un electrodoméstico del resto de la cocina y conseguimos que la otra parte sea más abundante, tanto cajones como el fregadero. La apertura es igual que el resto de la cocina, con una gola en el centro. Y aquí la cocina en construcción hacía esta forma, esto es pared, esto es estructura de casa. Por eso colocamos un mueble a mayores, un escobero, un lugar perfecto para tener tus artículos de limpieza. Y quería enseñaros un pequeño truco que tuvimos que hacer en esta cocina. Cuando tú entrabas, para dar la luz de la cocina, la llave de la luz se encontraba en este trozo de pared, por lo tanto quedaba tapada. El hueco que nos deja el gola fue suficiente para colocar la llave de la luz, que dentro del mueble no se vea absolutamente nada y quede la llave aquí afuera. Así que, por un lado, un espacio perfecto, vertical, amplio y grande para guardar la plancha y todos los artículos de limpieza altos, y hemos conseguido sacar la llave. Y me preguntáis en muchos vídeos, ¿qué es esta tira? ¿Qué es esta tira de metal que tiene las puertas? Dani, cuéntanos, ¿qué es esta tira? Bueno, esto es un tensor. Todas las puertas que son grandes, que son amplias, que son más altas de lo normal, más altas que de un mueble alto, hablamos de más de 2 metros, traen un tensor en el centro. Esto es como la columna vertebral de la puerta, porque permite que esté firme. Y si en tu ciudad quizá hay mucha humedad o por las circunstancias del clima, tu puerta puede llegar a arquearse, se puede actuar sobre ella y volver a dejar recta, recta, como siempre. Hasta hace un tiempo habíamos visto una tendencia muy clara del color blanco brillo, pero últimamente, si os estáis dando cuenta en el canal, cada vez estamos grabando más cocinas en blanco mate. Y en este caso estamos viendo un acabado que es el blanco nata. Ya sé que quizá en cámara parece un blanco normal, pero es un tono por debajo del blanco que conocemos. Así que este acabado en mate, acabado seda, es el blanco nata y está combinado con una super encimera de Decton, el modelo Blaze, que es este gris en brillo que le da un toque fenomenal. ¿Y qué hay en la parte de abajo de esta cocina? Comenzamos con el lavavajillas, un lavavajillas integrado para que no pierda la estructura de cocina. A continuación, el mueble bajo fregadero, nuestro clásico mueble bajo fregadero súper equipado, con 2 cubos de basura, con un espacio para todos los productos de limpieza y con un pequeño cajón extra que nos ayudará a tener organizados los pequeños productos de limpieza. A continuación, un mueble bajo placa en 120 centímetros. Fijaros qué súper gaveta. ¿Y por qué? Porque así hemos conseguido separar lo máximo posible el agua del fuego. Y con esto tenemos una gaveta de alta capacidad. Primer cajón para todos tus cubiertos. En la zona intermedia podrás aprovecharlo para todos tus accesorios de cocina y en la parte inferior es un espacio perfecto para todas tus ollas y cazuelas. Con un separador de tapas podrás dividir en 2 partes la zona inferior de tu cocina. Y el último mueble, como sale una columna en construcción, tuvimos que hacerlo a medida. Es un pequeño mueble con 2 baldas y un espacio abajo del todo que se adapta a la forma de tu cocina. Si no sabes qué color combinar o con qué color combinar el blanco, el gris en color brillo para la encimera puede ser una combinación muy acertada. Quería enseñaros ahora la parte alta, los muebles altos en esta cocina. Y es que es muy curioso porque ¿cómo se abren estos muebles altos que parece que no tienen tirador? Se abren también con el gola. Es este metal, esta pieza de metal que colocamos en la parte inferior y nos permite abrir el módulo desde cualquier punto. Y mirad qué curioso. Aquí vemos 40, 40, 40 y 40. Aparecen 2 módulos de 80, pero si tú quieres repartir de forma diferente tu cocina, puedes hacer un módulo de 80 en 2 puertas y al lado puedes hacer 2 módulos independientes de 40 centímetros. ¿Por qué? Porque quizá prefieres tener un tipo de objeto o de artículo más seleccionado y diferenciado en un mueble o en otro. Así que te dará la ventaja de colocar de manera diferente los productos de tu cocina. Y al lado de estos 2 muebles de 80 o 2 de 40, tenemos el mueble de la campana, una campana integrada de Elica. Un modelo que cuando queda cerrado completamente desaparece. Tiene un cristal que se limpia muy fácil y este es el modelo CIAC.
Cuando abres, aquí necesitamos los pulsadores, porque como va tapado completamente, no hay espacio para colocar ese gola, para colocar el metal. Así que le colocamos estos dos pulsadores. El único truco, actuar por donde están. Toca siempre donde está el pulsador y la puerta sale hacia afuera. Con esto conseguimos que todo el lineal de nuestra cocina quede igual y no se note dónde está la campana. En una pared, como explicaba en la tienda, de 4,20 m, era muy importante dejar un espacio, una zona de comedor. Y aquí estamos viendo una mesa de 90 centímetros con 4 taburetes alrededor. A mí me encantan las mesas redondas porque si vas a comer en familia o en pareja, está como todo el mundo más conectado y más cerca uno de los otros. Si tienes la oportunidad, mi consejo es que coloques en tu cocina una mesa redonda. Visto en este proyecto cómo instalar un side by side, dos piezas completas con todo el congelado y con todo el frío en tu cocina. También hemos visto cómo sacarle mayor partido a la torre de horno y microondas con dos cajones interiores. Y si en tu cocina hay una caldera y al principio parece un problema, hemos visto cómo colocando una torre completa con la lavadora debajo puede convertirse en un gran mueble. Además, hemos visto la combinación del blanco nata, este blanco mate, con un gris, con una encimera de Dekton que le queda perfecto. Y también hemos visto que en 2,20 m, que es el espacio que tenemos aquí, puede entrar una mesa y unas sillas perfectamente para que coma la familia. Yo ahora me vuelvo para la tienda. ¿A qué? A buscar los mejores comentarios y a responderlos en persona. Todavía nos quedan las tomas falsas, así que no te muevas de ahí porque terminamos en unos minutos. Llegamos a la parte que a mí más me gusta en el programa, en la que puedo responder todos vuestros comentarios y vuestras dudas. Y hoy he seleccionado un comentario que viene en el capítulo 8. Cocina pequeña, moderna y blanca, y nos lo pregunta nuestra amiga María José Herrera y nos dice: hola, me encantan todas las cocinas que muestran. Bueno, pues muchas gracias, pero mi pregunta es si detrás del cristal de la pared lleva azulejo, porque la mía tiene azulejo y me gustaría ponerlo. Saludos desde Almería. Lo primero, un saludo enorme para Almería. Y lo segundo, ¿qué es lo que nos pregunta nuestra amiga? Nos pregunta si se puede colocar un frente de cristal, si ves el vídeo lo entenderás, un frente de cristal sobre la pared azulejada. Por supuesto que sí, no hay ningún problema ni ninguna limitación. De hecho, no hace falta ni que esté azulejada. Si no quieres, no azulejes sobre el pladur o sobre el yeso, también puedes colocar el cristal. ¿Por qué? Porque se silicona siempre la parte superior y la parte inferior, y con eso se consigue hacer una zona estanca preparada para la humedad y para las salpicaduras. ¿Cuál es mi consejo? Coloca siempre o deja un copete por debajo del cristal. Con esto evitarás que si te mueves con las cazuelas o con las tarteras, golpees directamente el cristal y lo puedas romper. Bueno, me ha encantado comentar este comentario, y si tú tienes alguna duda o alguna pregunta en este vídeo o cualquier otro, ponlo en los comentarios, me los leo absolutamente todos y los que me da tiempo los respondo, pero prometo que los leo absolutamente todos. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, compártelo, y si quieres ver más fotos, entra en nuestra página web www.cocinascjr.com. Ya no tengo que decirte que somos muy activos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y si quieres saber más acerca de mí, sigue nuestras historias en Instagram, que lo cuento absolutamente todo. Me ha encantado presentarte este vídeo. Yo soy Daniel Colino y te veo en el próximo vídeo. ¡Adiós! Dekton Blaze o Dekton Blaze. Vale. Venga, estamos. Más que nunca. ¿Cómo se puede aprovechar mejor una torre con dos cajones interiores? Bueno, hoy vamos uno a uno, ¿eh?